Hola amigos de la Presita, soy Nicolás, tengo 13 años y ahorita estoy en la Internacional Libros y Regalos. Bienvenidos a su sección Cuentos para Peques. Yo leí este libro llamado El Castillo Ambulante. A mí me gustó por la fusión entre la magia y un poquito los tiempos que me gustó. También me gustó que hubiera escondido una historia de amor entre los personajes. Y otra cosa que me gustó fue la magia en general. Yo creo que los niños de entre 10 y 14 años les gustaría un montón. Diana Wynne Jones. Ella nació en 1934 en Londres y publicó múltiples libros. De hecho, el libro El Castillo Ambulante es el primer libro de una trilogía de libros. Y ella murió en el año 2010. Y el libro trata sobre una niña llamada Sophie que es víctima de una maldición de una bruja que la lleva a envejecer 90 años. Entonces ella se va de la casa para ir a buscar una solución. Y cuando va yendo hacia las montañas se encuentra un castillo, el castillo ambulante, que era del mago Howl y su demonio amigo Calcifer, un demonio de fuego. Y ella lentamente se va adaptando a una vida en ese castillo y va descubriendo secretos de Howl y Calcifer y del mismo castillo. Al final, Sophie va haciendo diferentes pruebas y descubre que las apariencias engañan. Ya después se va mejorando, adaptando en el castillo y va teniendo una relación especial con Howl. Y al final, no les voy a contar el final porque les invito a leer este libro. ¿Sabían que hay una película de este libro hecha por Estudio Ghibli, hecha en 2004? Y de hecho, el libro lo conocí gracias a la película y cuando lo encontré dije, wow, no sabía que era un libro. Y lo empecé a leer y me encantó. Mi personaje favorito es Calcifer, el demonio de fuego, porque es bien gracioso. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias por acompañarme en este viaje literario y espero que a ustedes les emocione tanto este libro como a mí. Recuerden que pueden visitar Internacional Libros y Regalos para encontrar libros que les encantarán y los harán soñar como a mí.